Controla con Luis Antonio Ventura estallaron en los medios. Y por cierto, no fueron pocos los que bancaron a Casella con bombos y platillos, ¿vio? Le quiero dar un abrazo a Beto Casella. Le quiero dar un abrazo. Sí. Le doy un abrazo. ¿Cómo con esa peluca? Era ahora. Era ahora. Sí, es como una... Sí, inició una nueva vertiente hoy, ¿no? ¿El casellismo? El casellismo. El casellismo. Ah, bueno, en este caso... Le doy un abrazo. Viviana Canosa puso: siéntate en el umbral de tu casa y verás pasar, puntos suspensivos, la justicia divina. Hay una justicia irrefutable. ¿A qué hora fue? Ventura, ¿vos creés que soy boludo? Casella. Sí, yo creo que sos boludo, te lo estoy diciendo hace media hora. Casella ganó por goleada. Todos se fueron subiendo a la medida también de la conveniencia y las ganas de en algún momento hablar mal de Ventura como él lo hace con otra gente. Y la gente que se dedica a hablar de los demás, cuando se habla de ellos, detestan. No les gusta nada, se ponen violentos. Es lo que menos debería suceder, quiero decir. Si vos te dedicás a eso, a hablar de los otros, cuando te toca a vos, digamos, es donde no se termina de entender tal vez del todo el enojo de Ventura. Claro. Sobre todo cuando el medio lo ha cuidado. Sí. Digamos que el medio lo ha cuidado en esta situación porque es una situación muy complicada, donde hay una paternidad en juego. Casella, bien que vos rajabas por los pasillos, dice Ventura, que se olvida que se escondió debajo de una mesa cuando lo encaró Flor de la B. De verdad, se enoja Ventura cuando en realidad es a lo que se dedica. Claro. Pero me parece entonces, igual que... Y muchas veces se han dicho cosas que no estaban chequeadas. Esto sí. Que estás diciendo vos, de te perdono la vida y no te la perdono, sí. Este tema pasa con todo el mundo, no pasa entre Casella y Ventura. Sí, bueno, pero por eso estamos hablando de por qué pasa entre Ventura y Tinelli, pasa entre Ventura y Mirta, pasa entre Ventura porque y Juan. Porque el famoso Ventura es que se, porque todo el mundo, como dicen, tiene un huerto de placar. Obvio. Entonces sí. Esto simplemente es extorsión. Paternidad confirmada. Casella lo tiene de hijo a Ventura. Nick, humorista. Fue casi un momento tan galanesco, pero no buscado. Para que funcione un llamado de tangalanga, el que está del otro lado tiene que estar realmente exaltado y el que está llamando tiene que estar tranquilo. Y me parece que ahí es donde está la clave del llamado, de, digamos, de la pelea esta. Hay alguien muy exaltado y hay alguien muy tranquilo. Y eso es lo que la hace increíblemente divertida. La verdad es que hubo una suerte de sensación de justicia en lo que sucedía desde el momento en el cual Beto Casella le dice a Ventura, ¿vos te pensás que vos podés extorsionar a cualquiera? Realmente, a mí me chupas un huevo. A mí, ese momento, la verdad que yo lo celebré. Escuché el audio. Casella lo tangalangueó. Punto para él. Ante tanta polvareda toda junta que se fue levantando, hay que decir que lejos de pasar inadvertido, el intenso cruce radial que tuvieron el conductor de Bendita y el número 2 de intrusos captó la atención de propios y ajenos. La verdad es que sinceramente me duele. La verdad son dos amigos. Me duele porque trabajamos todos juntos en intrusos, en intocables, y hasta hace poco tenían muy buena relación Beto y Luis. Y ninguno de los dos se merece eso. Y sobre todo Luis no está pasando un buen momento. No lo estoy justificando. Digo, no está pasando un buen momento. Me parece que tenemos que ayudarle un poquito. El cruce entre Ventura y Casella. Quedó claro que Ventura no tuvo otro argumento que decirle a Beto que usa peluca. Y... La Nata y Casella saben todo. Pregúntenle a ellos dos. Ahora que se ocupan de la vida privada los dos. Pregúntenle a la Nata y a Beto dónde está la denuncia. Pero hoy se amenazaron a las piñas, digamos, hoy al aire. ¿Te encontraste con Beto? Decirle que le aumente la cuota de alimento al pibe, 1.500 roñosos. Más allá de... Decile que no invada la neonatología de terapia intensiva. Ventura tiene golpes muy jodidos, pero Casella bailó, lo estudió y golpeó cuando debía. Lo quiero mucho a Beto y en esta me parece que hizo la que Maidana no pudo hacer, ¿no? El paso atrás y el estiletazo certero. Me parece que en algún punto lo desparramó a Ventura. A mí me parece que Beto está en un excelente momento profesional. Sí. Excelente momento profesional.